paradero, aquí es donde van a poder tomar ustedes las lanchas para que los trasladen de aquí a la Isla de la Piedra. Ahí, ¿cómo se llama? Lanchitas que los llevan de ida y vuelta les cobran 35 pesitos. Hay otras opciones, que es la que voy a tomar yo, que es en un catamarán, ¿vean? Es como ese que está ahí, pues lleva música, tiene barra libre de bebidas. Ahorita les voy a dejar aquí los costos y todo para cuando ustedes vengan, pues sepan, aquí lo pueden tomar. O si ustedes van, pueden también irse en las lanchitas como estas, vean, esas son las que les digo. Esas son las que les cobran 35 pesos, igual aquí cuando lleguen, ahí están las filas para tomar esa lancha. Yo te voy a tomar lo de acá del catamarán, porque pues yo vengo en tour desde Monterrey. Y pues acá, voy a tomar, ahorita les sigo grabando para que sepan qué rollo. Manda saludos. Ahí nos siguen en las redes sociales. Amigos, esa es la taquilla para cuando ustedes vengan por su parte, pues aquí van a ver la taquilla. Ahorita les voy a dar aquí los costos. A mí me pusieron una pulserita, bueno, es un listoncito, y me dieron este. Este es importante no perderlo porque en este tour incluye barra libre nacional, incluye una comida. Ahorita me van a quitar, el borde, el pase de abordar. Buenas tardes. Gracias, y nos quedamos con este de la comida. Este hay que guardarlo porque nos va a incluir una comidita. Pues ya vámonos para la Isla de la Piedra. Vámonos para arriba, amigos. Vénganse, acá arriba está el cotorreo, acá arriba está la chida. Lo bueno que tiene sombrita. Amigos, pues ya estamos seguros. Ahorita les sigo grabando porque hay musiquita. Y agua, las bebidas alcohólicas ya son allá en la Isla de la Piedra. Aquí está la barra que ustedes pueden venir a pedir su refresco, su agua, su juguito. Miren, en el restaurante, chicos. Amigos, hasta me dan ganas de aventarme aquí, echarme un clavado ya para meterme al agua. Llegamos aquí a la Isla de la Piedra. Vamos a dejar la embarcación y hay que dejar el chalequito. Amigos, ya nos bajamos del embarcadero y vean a este tractor con todas estas. Ay, no sé cómo se puede decir. Bueno, aquí nos subimos y aquí para que nos lleven a la Isla de la Piedra. Si ustedes vienen por su propia cuenta, hay camionetitas que los pueden llevar. Ahorita voy a preguntarles el costo de ida y de regreso, porque caminando sí es mucho tiempo de distancia. Ahorita como que aquí les dejo el costo si ustedes no vienen en tour, para que los trasladen. Ya hay más camionetitas y ahorita les pongo aquí los precios. Ya vamos, amigos, ya les están dando la camionetita. La camionetita, hay diferentes restaurantes. Nosotros como venimos en tour, aquí hasta aquí nos trajeron, porque aquí en este restaurante es donde vamos a cambiar el boletito que nos dieron. Pero por si las camionetas se los traen, si ustedes vienen aparte, ellas los van a ir dejando así en diferentes restaurantes. Ustedes ya pueden preguntar ahí, pues más o menos el ticket del costo promedio. Como que aquí ahorita voy a preguntar en varios y se los voy a poner aquí en pantalla.
Y pues ahí les prestan la silla, les prestan una sombrilla, les prestan sillas para que ustedes estén aquí en la Isla de la Piedra, en lo que hacen actividades o comen o están con su familia. Pues bueno, ahorita aquí les muestro. Aquí llegamos, ahorita a ver qué tal está aquí la Isla de la Piedra. ¡Vámonos a divertirnos! Vean amigos, esta es la zona de bebidas. Aquí van a pedir ustedes pues hasta que ustedes quieran. Es sin límite, eso es lo que es, son puras bebidas. Amigos, aquí en el lugar que llegamos hay puestecitos para que compren sus souvenirs. Hay gorritas de 100, 150, hay llaveros, hay termos, hay tazas, de hasta hieleras, amigos. Lo que ustedes quieran, vean. Está toda la raza comiendo ya. Vean amigos, este es el platillo, se trae un poquito de todo, trae filete de pescado, pollo, quesadilla, arroz y frijolitos. Vamos a probarlo a ver qué tal está, con una bonita vista. Vean, esta es la Isla de la Piedra, ahorita me voy a meter allá al mar, ahorita les grabo cuando ya ande allá. Aquí hay muchas actividades por hacer, ahorita se las muestro. Amigos, la hora más feliz, la hora más rica, pollito, vamos a ver qué tal, ese pollito se ve bien rico. A ver, rico, amigos, ahorita les sigo grabando, voy a comer. Bien. Hola. Hola. Un perrito. Provecho. Amigos, aquí en el lugar en que estamos rentan cuatrimotos. Ahí les mostré ahorita en videos anteriores la caja. Aceptan pago en efectivo, pago con tarjeta. Y vean, ese es el costo, 700 pesos la hora. Y la hora no, perdón, la media hora. Les dan un boletito y pues este boletito hay que entregárselo aquí al joven para que nos dé la cuatri. Aquí nos explican qué rollo. ¡Vámonos! Amigos, otra de las actividades que pueden hacer, aquí en la Isla de la Piedra es pasear en cuatrimoto. Interrumpimos su navegación nomás para informarles que el día de hoy, 8 de abril del año 2024, me salí a ver el eclipse solar. Y lo pude ver con la piedra de obsidiana que compré en mi visita a las pirámides de Teotihuacán. Vayan a ver ese video, amigos, ya está disponible aquí en el canal. La verdad que en cámara no se aprecia ver mucho lo del eclipse, pero en persona fue una experiencia muy bonita. Hasta aquí mi reporte, continuamos con el video. Amigos, ya me voy a subir a la banana, igual aquí en este lugar donde llegamos, la rentan 100 pesitos, igual nos dan tickets, hay que entregarlo y pues que comience la aventura. Amigos, que comience la aventura de la banana, no me había metido el agua está bien helada, pero ahorita se nos va a quitar. Vamos a la bananuki. Nunca me he subido. ¿Cómo? Para allá. ¿Cómo me subo? Vámonos, se va la banana. ¡Vamos!
En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Se siente bien gacho! Amigo, nunca me había subido en toda mi vida a la banana. ¡Se siente bien gacho! Me subí, me caí, tragué agua, sentía que me ahogaba. Bueno, no te ahogas obviamente porque trae chaleco y es una medida de seguridad. Así que cuando vengan, apriétenselo bien apretado para que no se les vaya a zafar. Y tragas bastante agua, yo tragué bastante agua. Y luego nadaba, me daba risa, luego grababa, y luego la cámara. No, amigo, no, todo un caos. Neta, de los videos más, que más risa me han dado al momento de grabar. No, se siente, es una experiencia padre, pero la neta, súbanse bajo su propio riesgo, bajo su propia responsabilidad. Yo ya no lo volvería a hacer, ya queda tachado de mi lista, pero adiós, banana.
la neta, no vuelvo, amigos. Siento los oídos tapados, ni el paracaídas me dio tanto miedo, amigos. Pues yo siento que te sientes así como que bien indefenso ahí en el mar, valiendo queso. Y luego en lugar de nadar para adelante, las olas me llevaban para atrás. Lo tengo que agarrar la cuerda, hombre, todo un chavo, ustedes ya lo vieron en el video. Neta, una experiencia que no volvería a hacer. Si ya se subieron a la banana en alguno de sus viajes, pónganme aquí en los comentarios cómo les fue y qué tal les pareció la experiencia. ¿Lo volvería a hacer o no lo volvería a hacer? Yo no, así que adiós, banana. ¡Bye! Amigos, ¿cómo se sintieron en la banana? No, pues tú, un experimento social, un experimento bien. Estuvo algo bien, algo bélico. No, pues les invito a que vengan a Mazatlán. Sí, todo por la culpa de la doña que me escribe en redes sociales, en Facebook, en todo. Eso. No, qué chango tengo como fe. Es todo. No, Dani Torres. ¿Se volverían a subir a la banana o no? Sí, dale que sí. No, está bien, está bien. Vale la pena, chico. Bueno, amigos, a ellos sí les gustó la banana. A mí no me gustó, yo no me vuelvo a subir, pero bueno, díganos ahí en sus redes, aquí lo voy a poner para que la vean. Amigos, yo a la Isla de la Piedra me fui en tour con más personas, ya que salí en tour desde Monterrey. Y el costo que teníamos por ser un grupo de más de 15 personas fue de 350 pesos mexicanos. El tour incluye traslado redondo, bebidas ilimitadas y un platillo de comida a tu elección. Te dan 4 horas para que puedas disfrutar de la playa y de las actividades que hay por hacer en la Isla de la Piedra. Amigos, y el costo, si ustedes llegan directo ahí, es de 600 pesos mexicanos por persona. Para mí no vale la pena pagar este costo, ya que por menos de 100 pesos también te puedes trasladar a la Isla de la Piedra. Hay varias opciones, amigos, elijan la que más les guste. Amigos, ya mejor disfrutar del mar así tranquilo, sin ninguna actividad extrema. Todavía traigo aquí sal, todavía traigo agua. No, me está bien feo. Lo padre de esta isla, de la playa de esta Isla de la Piedra, es que puedes ir mucho, muy lejos. Y el agua no te tapa. Vean, ahorita estoy. Ya estoy algo retirado. Y la agua me llega como que a las rodillas. Obviamente al mar hay que tenerle respeto. No le tengan miedo al mar. Pero sí hay que tenerle mucho respeto porque es el mar. Y el mar, pues es algo. Vean. No tengan miedo, amigos, al mar. El mar hay que respetarlo y nunca le den la espalda. ¿Por qué? Porque ustedes están acá dando la espalda, la cotorrea y todo. Ven, una ola los tapa y puede que ya los lleve o así, o traer mucha agua. Es mejor de frente, siempre frente al mar. Así ustedes ven la ola, pueden saltar y pues así. Amigos, y aunque esté bajito el mar y que no les tape, como quiera, pues no se confíen tanto, no se vayan tan allá. Ustedes van midiendo. Pero siempre tengan mucho cuidado. Vean hasta dónde estoy ya. Ahí viene una ola. Amigos, el mar es mi destino favorito. La playa. Amo estar aquí, amo estar aquí. ¿Cuál es su destino favorito? ¿Cuál es el lugar que más les gusta? Escríbamelo aquí en los comentarios. Aquí los voy a estar leyendo. Vean, qué bonito. Rentaban como que unas tablas de surf por 100 pesitos la hora, pero ahorita en el lugar que estoy no las vi. Si vienen, súbanse a esas, creo que están por allá. Es que de cuenta que en el tour donde nos trajeron, ay, traigo agua, salen los ojos. Amigos, es que en el tour donde nos trajeron a esta zona que es de las últimas zonas de restaurantes, es como que el límite. Si ustedes vienen, que no sean tour, como que van a llegar allá a los primeros restaurancitos. Allá también pues hay tour de banana, tour de esos que les estoy contando, las tablas de surf, ahí los pueden rentar. Está muy padre porque las olas que vienen, vienen con mucha presión y pues te llevan al socorillo. Vengan, amigos, a la Isla de la Piedra si andan aquí en Mazatlán, Sinaloa. La verdad es que está muy padre. Amigos, aquí termino el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y en su visita a Mazatlán, no duden en venir a la Isla de la Piedra. Todos los costos
todos los horarios de los tours, de los embarcaderos, todo va a salir en este video, aquí se los va a poner en pantalla. Gracias por ver este video, síganme en todas mis redes sociales, se los va a poner aquí en pantallita. Gracias por ver este video y recuerden que maleta llena, corazón contento.